Héctor Hernández Silva, Distrito 26. Hoy Toluca nos necesita a todos. Hoy, mujeres y hombres de todo el municipio luchamos por construir una ciudad moderna, segura, que sea ejemplo a seguir en nuestro país. Una nueva generación llega, sangre nueva como tú y como yo, para luchar diariamente por un Toluca mejor. A esta generación pertenece Héctor Hernández Silva, un toluqueño originario de San Pablo Autopan. Logrando superar las diferentes pruebas que la vida le impuso, con gran entereza, seguridad y autodeterminación al trabajo, Héctor culminó con esfuerzo y dedicación su formación media superior, la cual le permitió ingresar a lo que en aquel entonces se denominaba Escuela Normal para Profesores, hoy Escuela Normal número 1 de Toluca. Héctor Hernández Silva, padre de familia, maestro de profesión y secretario general del sindicato independiente más grande de América Latina, es una persona que conoce el terreno de las necesidades de su tierra, el terreno de la gestión, pero sobre todo, el terreno de las soluciones. El diálogo es una de las estrategias que él conoce para llegar a los mejores acuerdos, concibiendo al arte de la política como medio de beneficio colectivo de las mayorías. Es una persona que conoce las necesidades de la gente, reconoce en las carencias, las oportunidades para salir adelante y, sobre todo, es un hombre cercano a la sociedad, pendiente de las familias y sus necesidades. Es un hombre surgido de la cultura del esfuerzo. Él, como tantos mexiquenses, quiere un Toluca más justo, más seguro, con mayores oportunidades de empleo, basado en la igualdad y la solidaridad, y está decidido a trabajar para lograrlo. Durante los 45 días de precampaña, tuvo la oportunidad de reunirse con todos los seccionales del distrito, así como líderes y representantes de diversos sectores, con los cuales unirá esfuerzos para afrontar los grandes retos. Héctor tiene presente en el corazón la tierra que lo vio nacer, ya que le brindó los medios para salir adelante, y por eso aspira a legislar para ti. Quiere luchar por garantizar el acceso a la educación media superior y superior a los jóvenes de Toluca. Contar con un mayor número de centros y escuelas especializadas para personas con capacidades diferentes. Proteger los derechos de los adultos mayores. Revisar las leyes para que sean aplicadas en favor de las mujeres discriminadas. Así como la protección de los derechos de los niños. Héctor ha pasado del discurso al campo de las realidades. Por ello, quiere un 10 por Toluca. Primero tu distrito. Primero tu seguridad social. Primero la juventud. Primero tu salud. Primero la honestidad. Primero el empleo. Primero tu educación. Primero la protección a los animales. Primero los consumidores. Primero Toluca. Con acciones y respuestas oportunas en beneficio de todos. En cada barrio y en cada colonia de nuestro distrito. Permanentemente. Esta es la oportunidad que tenemos los toluqueños para tener una auténtica representatividad legislativa a través de un hombre profesional, comprometido con las causas sociales y que con entereza luchará por mejorar las condiciones de vida de los toluqueños. Su voz y tu voz se unirán y se escuchará en la tribuna a los ciudadanos que exigimos mejores condiciones de vida. No es tiempo de dudar, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de recuperar Toluca. Llegó la hora de comprometernos. ¡Vamos por el triunfo!